Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Stream TCR aquí por la pantalla de Carburando. Mi nombre es Mariano Colombo y me acompaña la señorita Cintia Soldatich y el señor, vamos a decir, don Santiago Di Pardo, a quien lo presentamos. Entraste muy arriba, Entraste muy arriba. Don Di Pardo. ¿Qué querés? Don Di Pardo no sos vos en realidad. Mira, el otro señor día, padre. Tengo un amigo que el otro día íbamos en el auto juntos y me empezó a decir, ¿cuándo fuiste padre vos por primera vez? ¿Y cuándo te casaste? ¿Y cuándo fuiste padre por segunda vez? Y después el mismo que me preguntaba eso dice, estoy tarde. Ah, bueno. Acá, ¿quién le sabe? ¿Estás tarde o...? Yo. Claro. Vos. Y porque empecé a... Dije, claro, él tiene 40... 41. Y empecé a pensar, a calcular las edades de sus hijos, de su matrimonio, y dije, me parece que tengo 32 yo. Le saqué. Él estuvo muy temprano. No, ¿cómo? Son distintas generaciones. No, sí. Pero está bien. Para mí es el momento. ¿Es el momento ahora? Sí. ¿Me falta con quién? Claro, primero debería con quién. Pero ¿no? Bueno, ¿están bien ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy emocionados, muy emocionados. Nos vamos a San Juan. A San Juan. Parte del equipo viaja el jueves, otra parte viaja el viernes, pero lo que se viene es el TCR South America en Vigicum, quizás uno de los autódromos más lindos que tenemos en todo el país. Sí. Trabajé para vos en la semana. ¿Trabajaste para mí? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Porque no querías que el cronograma sea después de la carrera de Fórmula 1? Bien, es verdad. Y corre Franco Colapinto. A las 7 de la mañana termina y a las 9 la primera carrera. Y como tiene que ser, vamos a estar todas las 7 y media de la pero mañana. Pero lo puse yo por vos, ¿eh? Muchas gracias, le agradezco a toda la gente del TCR South America que haya pensado en mí y sobre todo en Franco Colapinto y en todos los argentinos y sudamericanos que lo queremos ver corriendo en Azerbaiyán, ahí en Bakú, la curva del castillo, le tengo pánico. Pero vamos a estar circuito, todos, ¿no? Al circuito le tenemos pánico. En general. Para mí le va a pegar a la pared. Y tiene todos los boletos. Todo. En alguna le va a pegar a la pared. Es que es muy difícil no pegarle, ¿no? Me imagino. Le pegan todos. Mira, pero bueno. Mejor que le peguen la pared en la free practice y no en la carrera. Está bien. ¿No? Sí. Si vamos a elegir. Tenemos conectado al invitado del día de hoy ya. ¿Sí? ¿No? Un segundito nada más, porque es alguien que corrió con Franco Colapinto y alguien que también puede hablar de distintas generaciones, ¿no? Esto que estábamos diciendo, porque si él, Santiago Di Pardo, es una generación, vos, Cintia, estás en el medio, después vendría yo otra generación, y con quien vamos a hablar en el día de hoy es una generación mucho más joven, mucho más actual, que me gustaría ver cuál es también su pensar con el hecho de tener hijos, de por qué no formar una familia, una mujer, una novia. Tiene una vida complicada. Hoy para se todo trata eso. De mandar al frente a alguien, claramente. No, ¿Por qué? No sé si avísame cuando lo pueda presentar, Escúchame. Vamos, ahí está, mirá, se está riendo. Nacho Montenegro. Che, pará. Que. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Dale, campeón! Mirá, ni él se lo cree. Ni él se lo cree el campeonato. ¿Campeón de qué? ¿Campeón de qué? La Copa de Rookie. Rookie de Europa, papá. No. El campeonato se define ahora a fines de septiembre. Ese no es un campeonato en serio. ¿Viste? Hablamos en producción, decíamos eso, Nacho. ¿Cómo te tomás un campeonato así? Que, bueno, te ponen que sos campeón, pero finalmente lo importante es el otro, ¿no? A ver, yo cuando voy a competir voy a querer ganar el premio gordo. No por decir que el rookie es prestigiarlo. Si bien es un oro importante dentro de Europa ser campeón rookie. Pero bueno, la verdad que yo entreno y me dedico al 100% para ganar el premio más grande. Así que, nada, obviamente es un empujón más, pero estoy mentalizado en ganar el más grande, obviamente. Ah, y quiere decir también que lo que estás haciendo está bien. El camino es este de lo que estás haciendo, no está cerrado. Porque de última no hubiese salido campeón rookie y que ahí sí por ahí es preocupante. Es algo para construir, incluso. Sí, obviamente que sí. Pero bueno, obviamente, como te digo, la cabeza la tengo más en poder ganar el tercer europeo, si bien está complicado, no estamos tan cómodos como para llegar con tantas chances, estamos a 30 puntos de Franco y hay creo que 85 en juego, pero bueno, nada, obviamente que nada está dicho, ¿no? Así que sigo con la cabeza en querer ganar ese objetivo. Se metió Aurelien Comté, Comté también en el medio, ¿no? Sí, está Comté, son dos autos que bueno, son dos Cupra, hace rato sabemos que su reglamento creo que está mucho más rápido que el de todos los autos que hay dentro del TCR. Lo único que, bueno, creo que no lo cambian porque al no estar compitiendo en el TCR World Tour, por allá hace que se atrasen por ahí los cambios en el BOP. Pero bueno, nada, es un auto que se sabe que es mucho más rápido que todos los autos que hay hoy en día y sin desmerecer el trabajo casi, ¿no? Sé que hacen un laburo muy grande ambos equipos, pero bueno, tiene un auto muy competitivo y a nosotros se nos hace un poco difícil por ahí acercarnos a ellos. Bueno, ya nos van a ajustar.
¿no? Con nosotros, tarde o temprano vaya. No, pero volviendo a lo de la Copa Rookie, digo, más allá de no desmerecer tu mérito, ¿cuántos eran los que competían por el título? Porque eso no deja de ser importante, digo. No sé cuántos rookies eran. Creo que fuimos, creo que 8 en total durante todo el año. Bueno, no era el mejor mucho, de 8. Pero bueno. Pero como te digo, no sé, yo como te decía, pienso más en el otro campeonato. Obviamente que es algo grande y es un mimo porque por todo el esfuerzo estar acá en Europa, estar sin familia, estar de... No que estoy solo, pero sé que me viene... Justo está mi vieja, vino esta semana. Pero bueno, nada, es un paso que es un poco difícil estar acá tan lejos de Argentina. Nacho, decías que bueno, estás por ahí un poco lejos, son 30 puntos. ¿Cuánto se celebra en el medio de la carrera si ves que tu rival abandona? ¿Cómo pasa eso? ¿Entendés? Vos ves que abandona y venís en carrera. No, yo en el simu meto punito. Claro. ¡Vamos! ¿Te concentrás? ¿Seguís como si fuese no pasó nada o cambia la mente? No, yo sé que mi trabajo ahora aquí en Valencia prácticamente tenemos que ir a ganar todo. Sé que es un poco difícil y es un poco fuerte decirlo, pero es la única chance que tenemos para salir campeones. Entonces, obviamente que no se lo deseo a nadie abandonar, ni que se choque, ni que pase nada, sino que ganarlo mano a mano en pista es el doble de la satisfacción. Pero bueno, es algo que necesitamos, ¿no? Estamos a 30, como digo, a 31 puntos, hay 85 en juego y un abandono creo que nos ayudaría muy bien. Pero como te digo, no se siente igual que ganar en pista un mano a mano contra los pilotos que estás disputando el campeonato. No se le desea el mal a nadie, pero si se pinchan un par de ruedas, no, nadie va a ponerse mal. Bueno, lo hablamos varias veces ya, pero primer año entero en Europa, ¿estás adaptado, estás contento, estás feliz? ¿Cuál es este qué haces, el resultado que vas sacando? Bien, ya casi, es un poco loco pensarlo, pero ya está casi terminando el año acá. Claro. Falta ahora la última del europeo, la última en septiembre, y... Tenemos después el TCR español, después el europeo y tenemos un parate largo hasta fines de noviembre, que es la última fecha, pero me quedan 3 carreras de lo que va en el año, así que ya se termina. Haciendo un poco un balance, creo que fue un año muy positivo. Primer año en Europa, estar ya peleando al TCR europeo con no tanta experiencia dentro de este auto. Pistas, son todas las pistas nuevas para mí, solo Valencia va a ser la única que conozca. Así que creo que es un buen año, ¿no? Por ahí esperábamos un poco más porque uno siempre espera estar... bien cerca del puntero y estar peleando ambas, tipo todas las carreras que hayan por haber, pero nada, creo que me quedo conforme con todo lo que di este año y veremos qué sea para el próximo, pero me voy bastante satisfecho de los logros que tuve este año acá en Europa. Comparándolo un poquito con el fútbol, muchas veces hablamos en realidad vemos notas de gente que no sé, de repente juega con Messi o juega en estadios increíbles y dice, yo jugaba en la Play. ¿Te pasa que de repente estás corriendo en lugares donde decís, che, yo jugué en el Gran Turismo acá, corrí con el juego de Fórmula 1? ¿Caes en donde estabas? ¿Te pega algo o ya lo asimilaste de otra forma? Me costó al principio de año, sí, asimilarlo. Un poco todo, ¿no? Cómo se trabaja acá, manejarse en la radio en inglés, hacer toda la comunicación en inglés, reuniones, son todas cosas diferentes. Si bien mi escuela en Argentina junto a la Escuadra Martino y junto a Ambrogio me prepararon muy bien para este desafío, creo que también es algo que me chocó bastante al principio de año y sin duda que también en esa primera vuelta cuando fui a Carol Rouge en Spa-Francorchamps no me olvido más. Fue algo increíble, que es mi circuito preferido, lo hice siempre en el simulador, pero no se asemeja nada a lo que es en la vida real, ¿no? Esas subidas, bajadas... Un circuito de 2 minutos 40 y pico, o sea, es una locura para nosotros y nada, obviamente me quedan muchos circuitos que conocer todavía, pero fue realmente una locura estar manejando dentro de esa pista. ¿Cuál es bueno, recién lo dijiste, ¿no? Creo, tu circuito favorito hasta ahora fue el Francorchamps. Sí, sin duda que Spa es mi circuito favorito, obviamente que también hay otros más, circuitos místicos como es Monza, me gustaría correr en Nordschleife también, circuitos que son verdaderamente desafiantes y es lo que nos gusta a la mayoría de los pilotos. Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer varios. También lo que pasa con muchos de esos circuitos que no están en el medio, digamos, de un pueblo, y eso estaba muy bueno también porque conocí muchas culturas. Este fin de semana corrimos en Brno, en República Checa, y son otras culturas y se vive totalmente... Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nosotros y como se vive diferente en el este de Europa, se vive diferente en Italia, en España. Es muy loco que esté todo junto y sea todo tan diferente entre países. Así que también me lleva una enseñanza muy grande en cuanto a lo cultural, además de lo deportivo.
Mira, ahora es Marley. Ahora saben mucho sobre capitales y demás. Sí. Ahora entiendo un montón. ¿Cuál es esa joyita europea que no conozco? Pero te puede ser cualquier cosa, ¿eh? Música, comida, ciudad, de lenguaje, el que sea que digas, che, esto me volvió, me volvió loco, me voló la cabeza. No, me volvió la cabeza, tipo, no sé si para mal, pero lo que se respeta acá, tipo, todo, la autopista, el guiño, todo. La rotonda se respeta. Es un poco jode, la verdad, no lo voy a negar, tipo, un poco bastante. Primer mundo jode. Se llama, Nacho. No, pero pará, en Italia está todo bien, en España también, pero después vas a Austria o a Alemania, eso fue lo que más me chocó. Mira, le voy a contar una anécdota. Estaba manejando, yendo, cuando corrí en Salzburg, que era Austria. Fue un poco loco porque me cancelaron el vuelo el día previo, así que yo estaba en otra parte de Italia, así que tuve que viajar a Milán a buscar la camioneta y salí a las 12 de la noche a Austria y llegué a las 6 de la mañana y a las 7 y media arrancaban los test. Manejé toda la madrugada y llegué justo para los test. Entonces a la vuelta me tenía que volver con el auto, ¿no? Y fui a dejar un par de amigos al aeropuerto, a los ingenieros y demás, y después ya me volví yo manejando. Y una rotonda me olvidé de poner el guiño de que seguía, no sé, me habrán puteado creo que 5 autos, 6 autos, tipo bocina, luces, todo, porque no puse un guiño, tipo, no es que estuve al borde de chocar. Pero nada, se recalientan por eso y como que no entiendo por qué tanta agresividad por un guiño, pero bueno, nada, es un poco lo que me jodió. Y después lo bueno, la comida acá de Italia, nada, muy rico. Obviamente que se piensa que son los mejores porque todavía nunca probaron lo que es un asado argentino ni nada por el estilo, pero bueno, nada, sí cocinan rico. ¿Qué extrañas de la comida argentina? Hablando un poco de comida, ¿qué es lo que hasta ahora decís, che, qué ganas de comer? ¿Un asado? ¿Una milanesa? Yo defiendo mucho mi país. Hoy estábamos almorzando, hoy hicimos un día en Jazz, en el simulador, y estábamos todos los pilotos y demás, y decían que la mejor cocina era italiana y es buenísima. Pero nada, para mí la mejor cocina nuestra, para mí no sabemos cocinar de todos nosotros, tipo, ok, para mí la pasta no es lo mismo, pero la pizza y todo eso, y la carne y todo, para mí nosotros somos mejores. Pero bueno, nada, si lo decís, se recalientan, obviamente. Sabemos, hijo. Sí. La verdad, ¿aprendiste a cocinar? Sí, aprendí a cocinar. Ah, ¿cuál es tu plato estrella? Que vos decís, con este conquisto. Yo creo que sé cocinar muy bien la carne, sé muy bien dejarla en el punto que a mí me gusta. Ken, pero no, escúchame, no es a mí me gusta. Vos si cocinás, tenés que cocinar para los demás. No podés hacerlo como... Ah, bueno, pasa que yo vivo solo y cocino para mí. Pará, supongamos lo siguiente. Estamos hablando hipotéticamente. Tenés una cita a la noche. Invitás a una chica a comer o un chico, lo que fuera, a tu casa. ¿Qué le cocinás? O sea, que decís, con esto me corono. No, me estás matando. Pasa que primero hay que preguntar, porque hoy 2024 es todo muy abierto. Capaz que hay otras personas veganas, no sabes. Claro, celíaca. Primero hay que preguntar. Claro, celíaca también. Cagaste. Claro. No puedo comer alfajor. Claro, ahora por... no te invita a nadie a su respeto. Y ¿cómo es? Pero no, yo generalmente voy por un, no sé, carne, una ensaladita. O por ahí no salteo más de la comida y más a un vino o algo, porque nada, comer en la primera cita es un poco incómodo, no lo voy a negar. Es verdad. Entonces, una picadita con un vino tinto. Muy bien, ya que hablamos de citas, claro, algo bajaste simple. Tinder, Bumble, claro. Algo allá, algo... Dicen que funciona bien Bumble. No. ¡Mirá, que no! No, boludo, no me cargué nada, te lo juro, no me cargué nada, no sé nada de eso. No, todo de acá. Te estamos buscando. Producción te está buscando. Sí, yo no sé qué hablan, chicos. Habría que buscar el perfil. Estoy afuera. Lo que no aprendió Nacho todavía es a dejar la cámara quieta. Está arriba de un samba. Sí. Escuchame. No, es que estoy en la habitación acá y estuve un kilómetro. No sé. Che, Nacho, me enteré de un rumor. ¿Tenés un amigo o un conocido corriendo en Fórmula 1, me parece, no? Estamos hablando de no me gustó el comentario que hicieron que va a tocar la pared. No va a tocar la pared, va a volar y no va a tocar ninguna pared el sábado y el domingo. El señor Di Pardo, Don Di Pardo. Yo digo que en algún momento lo va a tocar. ¿Cómo se siente? Más allá de todo, ¿cómo se siente tener a uno que estuvo a la par tuyo, por ahí unos años más grande que vos, pero estar ahí en la Fórmula 1? Fue un flash. Cuando fui a Monza a verlo y verlo a Franco arriba en Fórmula 1, tuve la oportunidad de... El sábado ir al hospitality de Williams, a ver la clasificación desde ahí. Nada, toda una locura enorme lo de Franco, todo lo que se vivió. Nada, es un flash, no te lo voy a negar. Es un flash verlo a él ahí entrando al paddock, como entra Hamilton, entra Franco. Increíble.
Lo ves a Frank, a Lewis super luqueado, todo, una pava bárbara, y después lo ve a Frank entrando con el pantaloncito, la New Balance, la remera de William que le queda un poco grande, y sí, este chabón después maneja 340 a final de Monza, hace una carrera increíble, no, no, es como te digo, es todo medio una locura. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Viendo. Yo creo que Nachito entraría con más facha, sí. Es más estiloso estaba, para vestirse. Estaba sí. Por decir que le tendrías que tirar un par de tips de outfit. Sí, de mal. Nacho, porque Nacho. Chicos, ¿saben lo cagado que estaría? Voy así nomás. ¿Saben lo cagado que estaría antes de eso, hacer mi debut? Contanos eso. Caigo. No, imposible, imposible. Iría con lo que me den, no sé, con lo primero que encuentre. Claro, diría pero... y todo tímido, diría. Porque debe ser también un poco loco que te sigan las cámaras. Creo que lo grabaron para Netflix también y que tenga un micrófono sí. Arriba tuyo todo el tiempo. No, nada, sería. Me daría un poco. Me intimida un poco, no se lo voy a negar. Y no es fácil. Bueno, una de las cosas que define el talento, al otro día hablábamos con Esteban Guerrieri, que también está haciendo. Bueno. Sí, estuvo con él el fin de semana. Estuvo con vos. Estuvo también. Muy bueno lo que le dijo. Que se lo cruzó en un momento y le dijo, vos sos Franco Colapinto, no te sí, olvides. Sí, le dijo corazón caliente, mente fría, sí. Corazón caliente. Pero una de las cosas que decía que el talento se define también por saber manejar la presión, ¿no? De este momento. Que yo no creo cualquiera. Que hay muchos pilotos que... Sí, sí, hay muchos pilotos que de Fórmula 2 que son muy talentosos, que incluso vienen ganando el campeonato o están dentro del top 5. Pero cuando capaz que se le dio la oportunidad para subir a un Fórmula 1, no supieron aprovechar la presión que eso conlleva, ¿no? Y Franco siempre lo que siempre está con que es muy frío en esas ocasiones, en los momentos que más presión tiene. Y se vio demostrado en la carrera de Monza, ¿no? Si la vieron desde el onboard, toda la carrera de él, hizo cosas increíbles al borde de un trompo en la parabólica, a pasar los trolls sin DRS, en una largada de casi llevarse puesto a Tsunoda. No, fueron muchas complicaciones y muchos estrés que lo supo manejar muy bien. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Esteban que no hay nada más y nada menos más clave que saber manejar la presión y eso define si estás listo o no para lo más desafiante que llega la Fórmula 1. Va a pasar algo lindo este fin de semana y es que va a haber en un Haas va a estar Oli Birman, el que va a correr el año que viene, que claro. Ya corrió en una Ferrari. Que esta vez no va a tener la Ferrari, no va a tener uno de los autos más rápidos de la parrilla, va a tener uno de los más lentos, como el de Franco, podríamos decir tranquilamente. Y ahí los vamos a poder comparar, si se quiere, a los dos en Fórmula 1, en un circuito donde ninguno de los dos manejó hasta ahora, no me equivoco. No sé si Oli Birman ya manejó en Azerbaiyán, en Bakú, pero va a pasar algo muy lindo también donde vamos a poder comparar a ellos dos en un auto, si querés, similar, dos pilotos que no tienen tanta experiencia arriba del F1. Como decía recién Nachito, los nervios, ¿no? Porque vos sabés, Nachito, en un callejero las paredes están ahí nomás, en este autódromo va a ser complicado. Sí, y también para un piloto es clave identificar las primeras vueltas la dimensión del auto. Parece una boludez, pero es cuando más que tenés la dimensión del auto, ya sea en cuanto a longitudinal, ya sea vertical, se dice, ¿no? Sí. No, lateral, sorry, perdón. Sí, perdón. Sí, largo y ancho. Y es... Sí, exactamente. Entonces, cuando al tener clave, tipo clave eso, después puedes ir aprovechando y puedes ir aproximándote cada vez un poco más a las paredes. Y cuando estás más cerca de las paredes, es cuando más rápido en teoría vas y cuando más vas arriesgando. Entonces, creo que va a ser clave para él en los primeros minutos del FP1 y mismo ahora en el simulador es tratar de visualizar qué tanto es la dimensión del auto como para poder aprovechar cada curva, sabiendo que este auto es bastante más largo y bastante más ancho. Son muy grandes los autos estos. Y la curva, como decía, de Castillo, es una curva que en el medio de la clasificación pega el sol en el medio del visor y claro. Se pone complicado y hay que empujar. Se equivoca lo más grande, se equivocó Charles Leclerc en la vía real, en el simulador después, hay un clip muy famoso que se pegan en la misma curva. I'm stupid. O sea, sí, se pueden equivocar muchos, hasta los mejores, pero no tengo duda que va a ser un buen papel. Para eso lo subieron ahí, por eso le depositaron esa confianza. Yo, perdón, ¿no? Con esto sí. Las dimensiones. Mi 207 te lo estaciono en cualquier lado. Ahora, me das un auto con las mismas dimensiones y no lo estaciono en cualquier lado. Digo, por más que sea un auto muy similar en dimensiones, uno tiene la confianza. Está bueno esto que decía. Sí. Nacho, te vuelvo a tu CR. Capítulo de Fórmula 1 terminado. Quería saber qué pensás de tu amigo nada más. Pero enojó, hay posibilidades... No, para nada. ¿Cómo me enojar? ¿Cómo se enojó. Es la edad. Don Di Pardo está cada día peor. ¿No? Lo bien que hiciste en retirarte de TCR a Sudamérica. No, bueno, a eso, ¿por qué parece que tiene la bandera de Francia peto atrás? Porque son los colores de carburando. Carburando. ¿Por qué francés también?
Habrá que poner la bandera de mi Argentina, ¿no? Ahí está, mirá. Sí, sí. Es Carbu que elige estos colores, o sea, es así. Son muy fifís acá. Bueno, te decía, Nacho, ¿hay posibilidades que vayas a los FIA Motorsport Games? ¿Estás tratando de correr? ¿No hay posibilidades? No, ya hace rato que lo vengo hablando ya con la gente del ACA y, bueno, acá con la gente de Jazz. No se consigue el presupuesto para poder correrla. Me parece bien igualmente, voy a tratar de estar ayudando. Tengo dos posibilidades de ir a ayudarlo a mi compañero de equipo, el César Italiano, que corre justo en Monza. Está esperando el campeonato y por ahí tengo la posibilidad de ir a correr esa fecha para darle la mano. Bien. Y si no, bueno, quedarme en Valencia también a trabajar como coaching en el mismo equipo, ya sea los pilotos que hayan ahí y la bandera, si los países que haya para representar, pero sí. Por lo que tengo entendido, ALM. Sí. Ahí está, perdón, se trabó. Sí. Ya, sobre lo tengo entendido, ALM tendría bastantes pilotos de diferentes nacionalidades, así que dar una mano ahí y también dar una mano a todos los argentinos que haya, ¿no? Si bien creo que cada uno va a tener su gente cercana. Tratar de ayudarlo lo máximo posible, y más sabiendo que en Valencia viví un tiempo y mayor parte también estoy mitad Italia, mitad en Valencia, porque conozco bastante ahí y, bueno, me voy a entrenar bastante ahí. Así que, nada, dar una mano a todos los argentinos que vayan para allá. Buenísimo. Escúchame, te fue a visitar tu vieja, me imagino que eso es un empujón también extra, ¿no? Es como un combustible ahí para el final de la temporada, sí. Que esté ahí. Se sigue poniendo igual de nerviosa que acá también, allá también se pone nerviosa la carrera. La boca. Mira, ahí está la boca. No, la veo, porque fue a comprar, pero menos que me. Esto es lo más importante. Este es el verdadero. ¿Qué te llevó eso? Sí, papá, alfajores, como tiene que ser. Acá estamos también, mira, con uno. Yerba, ¿qué más? ¿Dulce de leche? Ese es el verdadero ánimo, Te digo la verdad, porque se extraña mucho la comida argentina, pero sí, siempre está bueno que venga un familiar, más que no lo voy a hacer un montón a mi vieja. No la veía, creo que desde mayo. Si bien tengo la posibilidad que vengo bastante seguido, digamos, vienen cada 3-4 meses, nada, es lindo poder estar con la familia y compartir un fin de semana. Más que nada, es no tanto el fin de semana de carrera, porque ya un poco me acostumbré a estar solo y me llevo bien con todo el entorno del equipo y los ingenieros. Más que nada, el después. Perdón, el volver el lunes, el martes, el miércoles estar con ellos, cenar juntos. El lunes que no tenía nada para hacer después de la carrera, me levanté súper tarde, como a las 11, y me estaba esperando a las 12 y media con unas milanesas que había hecho. O sea, eso creo que es lo más lindo de... Qué lindo. Sí, es lo más lindo de cuando viene un familiar que te cocina y te lo hace más que nada con cariño. Qué lindo y qué importante también tener ahí a la familia ayudando. Bueno, Nachito, queríamos hablar un ratito con vos, felicitarte por este campeonato tan importante que lograste y que te tiene tan contento, pero sobre todas las cosas para darte ánimo para el que viene, que es que sabemos que estás ahí y conociéndote, sabemos que tenemos que ir a buscar casi las dos victorias, sabemos que lo vas a ir a hacer, así que vamos a estar ahí también alentando. Ah, por eso. Así es. Yo también, bueno, creo que ahora, no sé todavía, pero capaz que en octubre vaya para allá, para Argentina, así que seguramente nos veamos ahí. Tengo que hacer un par de cosas allá, así que seguramente nos veamos, que también lo extraño. Hace mucho que no voy para allá, así que estaría bueno que hagamos algo juntos y pasar a saludarlo, más que nada. Bien ahí. Venís después de la fecha del 6 de octubre, ¿no? Del TCR y lo que sea. Sí. Conseguimos un auto, si no, en un segundo. No, pero me parece que él iba a correr los 200 kilómetros y ahora, como TC2000 anunció que iba a correr el 6 de octubre. No puede, no, pero bueno, ¿tenés ganas de volver a correr acá en Argentina, en Sudamérica, en TCR Sudamericano? ¿Hay alguna fecha ahí en Sudamericano en ese mes, en octubre? 10 de noviembre. 10 de noviembre. ¿Te sirve? ¿Te sirve? Y yo justo no me vuelvo justo en noviembre porque hay unos test y después está la última fecha del TCR español, pero bueno, nunca se sabe. Fíjate. ¿Dónde es? En Termas de Río Hondo. Le gustó la idea. Mirá cómo le gustó la idea. ¿Con quién querés que hable? Bueno, después hay que... Los sonditas están todos Martín, lados. Pero algo vamos a hacer. Uno te puedo conseguir. Hay que conseguir algo. Uno se puede con conseguir. La bolita podemos correr. No está más. Se fue a Panamá esa bolita. La bolita. Es verdad. Que Joker, se vendió. Sí. No. Bueno, algo. No sé, el Pescar. Claro, pero algo vemos. Eres piloto Honda ahora, por eso. Claro, ahora tiene que ser un Honda. Bueno, habrá que hablar con Martino. Te consigo, si no corres con una Honda de calle, un Honda Fit. Un City híbrido, algo que así. Tiene él, un 2003, un Honda Fit, todo chocado, y lo metemos ahí. Algo hacemos.
Lo, claro, para igual los kits están todos chocados, así que es normal. No es una buena teoría. No, por eso lo dije. No, no. Sí, sí. Pero bueno, de última el auto de seguridad, no hay drama. Listo. Me gusta. Ajá, ¿eh? Me gusta. Pero Nacho, tenés que ir por la pista con el auto de seguridad. Mirá que no puedes chapear a sí, nada. Sí, 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 no. Estaría bueno. ¿Lo chapeaste estaría bueno meterme ahí chapear a alguno. ¿Lo chapeaste a tu compañero en la segunda carrera después de haber ganado? ¿Le lo chocaste, no? ¿Le diste un saludo chocándolo? ¿O le pasaste muy cerquita? No, fue cerquita, pero me parece que le haya tocado un poco. Pero bueno, si ven, yo todavía capaz que no tengo bien hincado las dimensiones. Así que se ve que no tengo bien claras las dimensiones, así que sin duda no podría correr en Baku. Es bueno declarando. Sí, es bueno, ha aprendido mucho Nacho. Bueno, Nacho Montenegro, el campeón del TCR South America 2023 y actual piloto del TCR europeo, campeón de la Copa Rookie, aunque a él no le guste, va a ir por todo en estas fechas que quedan. Así que el mayor de los éxitos, Nachito, qué bueno poder hablar con vos. Saludos ahí a tu vieja que está seguramente paseando ahora. No, fue a cocinar, fue a comprar algo para cocinar, así que. Al final la lleva para cocinar. Pará, escúchame, no sé a qué hora va a ser allá, pero a las 17:30 acá juega Argentina contra Colombia. En Colombia, ¿lo vas a ver el partido? Sí, obvio, sí, sí. Me voy a quedar hoy esta tarde. Jugaron también el viernes, jugaron, ¿no? Sí. El viernes jugaron. Y no me pude, no me quedé porque el sábado corríamos, pero bueno, voy a aprovechar a verlo, dice. Bien ahí, bien ahí. Bueno. Bueno, Nacho. Te queremos, Nacho. Nachito. Nos vemos. Abrazo grande. Éxitos. Le mando un abrazo grande, chicos. Siempre un placer. Chau, chau. Genio, Nachito Montenegro. Genio. Desde Europa, charlando un poquito en lo que es su temporada. Bueno, pudimos hablar un poquito también de Franco con Lapinto, con el quien él compartió bastante. Sí, estos insights que te tira está buenísimo, eso, ¿no? Porque sí, decís, a la hora que clasificaste, pega el sol justo en el casco y decís, claro, estas cosas, nosotros somos ciudadanos a pies, ¿no? Lo sabemos. Pero está buenísimo poder hablarlo con él. Y lo que se viene ahora, este fin de semana, lo dijo Cintia al principio del programa, es Vigicum para el TCR Sudamérica. Tenemos cronograma, tenemos pilotos inscriptos, tenemos todo, ¿no? Tenemos todo, Peto. ¿Qué decirte? Bueno, ¿se acuerdan que en el último programa habíamos tirado una incógnita de que se sumaba una bandera que nunca había estado en yo en no estuve filas? En el último programa. Ah, por eso jugar. Te lo perdiste. Bueno, habíamos tirado qué bandera del continente americano se sumaba a las filas de TCR Sudamérica. Continente americano. Americano. Norte, centro, y pero sur. Pasa que a mí me decís América y yo te digo Estados Unidos. No, bueno, no. Viene Roy Block. No, fuera. No corre más Roy Block. ¡No! Se retiró el automovilismo. Y no vino a correr al TCR Sudamérica. Se retiró el automovilismo. Llámalo. Tiene mejores cosas que hacer. Entonces no. Mexicano, que está ahí rondeándose la idea de... No se peina. Sí, se dijo que se despeina. Cuba. ¿Tiene pilotos Cuba? No tiene pilotos. ¿Cuba? Te metiste. Primero tiene que salir del país para venir a correr. Sí. Marian, la verdad, no sí. No comments. Corea del Norte, ¿no? ¿No compiten en los Juegos Olímpicos los cubanos? Sí, bueno, como me parece. Después no vuelve. Después se raja. Ecuatoriano, colombiano. Sí, por ahí. No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? No. Colombiano, ecuatoriano, venezolano. No. Yo ya sé cuál. Empieza con P de Panamá. Yo ya sé de qué país es. Yo te digo Colombia, ¿vos sabías que Panamá está pegado? Sí. Y sí. Entonces no me digan que y, no. Y ayer aprendimos un adjetivo. A ver. Que era itzmenio. Itzmenio. Gentilicio. No. ¿Qué es? No. Es. Que vive entre. En un país que. Es limítrofe con otro continente. Claro, es como el canal, digamos, es como un terreno que une dos continentes. Pará, ¿no podría ser, no entra dentro de los gentilicios? No, gentilicio de país, ya sé, pero itzmenio no sería como no, que... No, como isleño. O sea, como que tu país limita con otro continente, sos itzmenio. Claro. Sí. Itzmenio. Sí. Itzmenio, sí, muy raro. Es para el pasapalabra, es para alguna de esas. Pero pará, porque no sería México que limita... México no... Hoy no, se lo va la sofa, ¿eh? Con... Itzmenio. ¿Por qué tenés algo? ¿No? Apercibidos. Apercibidos, no se lo pierdan. No, pero bueno, hablando en serio un poco. ¿Quién dice que no está hablando en serio? No, Luis Ramírez. Cultura. No, Luisito. Vamos a darle la bienvenida a Luis Ramírez por primera vez en el TCR Sudamérica, un panameño que se suma a las filas de TCR Sudamérica y va a San Luis, hermoso. Sí, va a ser, creo, dos o tres de las que quedan. Bien, porque... ya hablando con el resto de los pilotos de la categoría, ¿cuántos saben de Panamá? ¿Cuál es la capital de Panamá? ¿Cuál es el plato típico? ¿Cuál es todo este tipo de cosas? Las tenemos que preguntar. Yo lo sé. Ciudad de hay Panamá. Que investigar. Yo lo único que Panamá sé... Panamá City. Es que hay mucha humedad. Tengo un amigo panameño. Yo lo que sé es que está muy bien de impuestos Panamá con el canal. Yo sé que ahí...
podemos traer un par de cositas, pero bueno. Va a estar sumándose entonces estar, este sí. fin de semana. Sabemos algo del background del piloto, digamos, como para tener ciertas expectativas a la hora de este fin de semana en la carrera. ¿En qué auto sí. va a estar pilotando? Va a manejar el auto que tuvo Norberto Fontana hasta la fecha pasada. Después Fontana vuelve para Buenos Aires y las últimas dos las corre otra vez. O sea, va con el Honda de Escuadra Martino. Va con, sí, Escuadra Martino Racing, ¿eh? Porque Racing. Como tiene cinco, hay uno que ya tiene que ser de otro equipo, entonces por eso se puso. Es el Martino Honda Racing. Que antes era de Juan Macasella, si no me equivoco. Correcto. Exactamente. Cuando Juanma cambia el auto nuevo de generación, ese queda vacío. Perfecto. Después lo agarro Fontana. Y otro que regresa a la Escuadra Martino es Matías Cravero. Sí, bien. Señor. Que corrió con... Corrió en Vigicum, de hecho. ¿Corrió en Vigicum? Corrió en Vigicum. No, en Termas, ¿no fue como dupla? Me parece que fue dupla, ¿eh? 99%, y si quieren apostamos algo. No, empecemos con las apuestas, pero nos va mal. Para, y otro que vuelve es nuestro gran amigo Diego Gutiérrez. Vuelve Guti, el Guti Race. ¿En qué? En su auto. Muy bien. Me encanta. Racing. Bien, perfecto. O sea, tenemos dos regresos, como es el de Cravero y el de Gutiérrez. Sí. Tenemos una incorporación, como es la del panameño. Son tres regresos porque vuelve Marcio Basso también. Vuelve Marcio. Ah, verdad, Marcio también. Bien, me gusta. En lugar de Guillermo Reich. Sí. En el Cupra. ¿Alguien sabe al final si es Reich o Rachel? Rachel. Rachel. Perfecto, bien. Y tenemos cronograma también. ¿O le tiras vos? No, ¿Es tu expertise? Porque no, eso es lo que yo quiero saber, los horarios de sábado, sí, te tiro. La quali, vamos directo a la quali, que es lo que a todos nos importa. Por la favor. Quali a las 3 de la tarde la podés seguir en vivo desde Argentina por Teis Sports y por nuestro canal de YouTube. Bien. Por Carburando. ¿Tenés las imágenes que tiraste de Vigicum recién, Gaspo? Las tiras de vuelta que les quiero, quiero preguntar. Quiero ver si te va a grabar, ¿no? Claro. Sí, obvio. Y bueno, y afuera en Brasil, en Uruguay, en Canal 4 la pueden ver en vivo y después por todas las series de streaming de YouTube de tenemos Motorsport TV, Canal High Speed, Grande Premio Motorsport, Parc Fermé, Zapping, muchos más. Frisalo, a ver. A ver, no, para mí no, chicos. No, si corrió, corrió en alguno de los Alfa. Puede ser. Si corrió, corrió en alguno de los Alfa, no, pero. No, Matías, era en Negro Milla estaba. Me confundo con Termas. Sí, ahora lo vamos a buscar. Yo te digo que para mí estaba. No sé si... mirá, ¿te acordás del Hyundai? Yo te digo que para mí estaba. Lindo auto. No importa, ahora lo vamos a sacar. Para carrera número 1, 9:30. Bien, post la carrera post de Fórmula 1. Post la Fórmula 1, vamos a estar mirando todos. Y 12:30 la carrera número 2, como dijimos, por Carburando desde Argentina y por Band Sports en Brasil y Canal 4 en Uruguay. Perfecto, toda la información dada. Entonces, Cravero está con una onda. ¿Está chequeado? Está chequeado ahí nuestro queridísimo Facundo Arias, que cumple 2 meses de noviazgo. ¿Cuándo entonces? ¿Mañana o pasado mañana? El viernes. ¿Cómo se llama tu novia? Rocío. Rocío, felicitaciones. Te mandamos un saludo. Para. ¿Nos ve Rocío? ¿Nos ve Rocío? Entonces vení. Muy bien. Vení, Rocío. Vení a saludar a Rocío. Ahora. Para acá. Rocío te va a mandar un cariño. Acá, ya te entras acá, no te vayas de ahí. Mandan un cariño a Rocío. Bueno, Rocío, te mando un beso. No. ¿Cómo? De vuelta, vení, no te vayas. Se va, mira. Muy bien, igual. Acá somos todos como familia, porque somos la familia TCR. Así es, nos tratamos como familia. Qué tipos malos. Bueno, fin de semana entonces del TCR South America en Vigicum. Se vuelve a uno de los autódromos más lindos. Esperemos que no nos agarre el Sonda. Creo que está pronosticado un lindo clima. Me pasó en el 2022. No saben lo mal que la pasamos. Bueno, ojalá que no. Hay que llevar antiparras. Tremendo. Ah, bueno, todas las bodegas que estén ahí cerca de Vigicum, los que nos quieran invitar a cenar, a degustar algún tipo de cata de vino, así eso. Nos están esperando un Pampa y Leoncito también para que vayamos. Yo lo único es nuestra otra rama laboral. Yo lo único que te voy a decir a mi sobrino que te tenés que cuidar, llévate manteca de cacao. Seco, ¿no? Porque después empezás que... Sí. Soy un tipo con la piel sensible. Sí. Okay. Y una pregunta acá para que nos dejen en comentarios. ¿Qué les gustaría ver en redes? ¿Qué les gustaría ver del circuito? Me asusté, dijo que le gustaría ver, dije, no sé. Explota el rating de stream TCR. No, hablando en serio, digo, porque cuando uno está ya en el circuito, a ustedes, ¿qué les gustaría ver? Autos, mecánicos laburando, más entrevistas de pilotos, más contenido, ¿qué? Pueden comentar, a ver, vamos a hacer más onboard, más sobrepasos, más choque, más chapa con chapa, más todo, absolutamente todo. Vamos a estar hablando con los pilotos, dijimos. Ahora quiero hacer esta encuesta de qué saben de Panamá, Me gustaría. ¿Qué saben de Panamá? Sí. ¿Qué saben de Panamá? Yo sabés que tengo guardada una hace un montón. ¿Cuántos saben de autopartes?
Perdimos todo, salimos perdiendo absolutamente todo. Bueno, ¿alguna información que nos haya quedado decir? No. Tenemos los inscriptos, tenemos los retornos. Sí. Va a estar, obviamente, prendida la batalla entre Pedro Cardoso, Rafa Reis y Juan Ángel Rosso, ¿no? Sí. Los tres pretendientes al título. Pedro Cardoso, por ahora, con una luz de ventaja. Y empieza a jugar también la estrategia para el TCR Brasil, pensando en llegar, ¿no?, a Buenos Aires con la menor cantidad de lastre posible. ¿Cómo están los pesos? Algo habíamos visto, Pedro Cardoso 40. Sí, Rafa Reis 30, ¿no?, si no me equivoco. Ya te digo, pero la tarea la hice hoy, ¿viste? Y bueno, está bien, pero lo importante es saber que el que llega primero en el campeonato llega con la mayor cantidad de kilos. Ahí está Rafa Reis con 30, Pernilla con 30, Casella con 20 y Gali Dosman con 10. Como dijimos, Pedro Cardoso con 40, el resto con 0. Igual pará, Pedro llegó con 40 la carrera pasada. Terminó tercero y primero, ¿no? Es una vida. Ni nos enteramos. Vuela el ProShot y vuela Pedro Cardoso. Bueno, yo lo último que tengo, sí, les digo a todos los pilotos que nos están viendo que aceleren mucho el sábado en la clasificación, que se van a llevar un lindo premio. Viene algo nuevo este fin de semana. El que haga la pole. Pero primero para los pilotos, no empieces a manguear. Para vos no hay nada. Yo no pido nada. Estén atentos. No. Y otra cosa, porque después no nos vemos hasta el próximo miércoles. Estén atentos a las redes de TCR Sudamérica el lunes, que va a haber unas noticias muy interesantes. Es martes, ¿no? Hoy. Es martes. Hoy es martes. Está bien. Dijo miércoles. ¿Por qué dijo miércoles? Ah, bueno, perdón, pero no importa. Los miércoles. Nos bancamos entre compañeros, nos bancamos. ¿Viste cómo es, ¿Viste cómo es? Bueno, esto fue una nueva edición de Stream TCR con Santiago Guipardo y con Cintia Soldatich. Nos vamos a reencontrar el martes, no el miércoles, que viene. Ahí estoy, Tomás. El martes que viene, aquí por la pantalla de Carburando. El fin de semana se corre en San Juan y obviamente le vamos a traer toda la información. Estén atentos, como dijo Cintia, a todas las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Chao.